Desde 1838, el mismo señor de la historia quiso quedarse en tierras ocañeras. Desde la fecha del segundo domingo de julio de ese año, la imagen bendita de Jesús en una piedra ha sido signo del amor y la misericordia de aquel que nos ha amado hasta el extremo. Este año se cumplen 184 años de este acontecimiento que sigue cautivando los corazones de ocañeros y visitantes que son devotos del cautivo de amor, quien representa un valioso tesoro religioso en la región. Y más que mostrar la aparición de él en la piedra que tenemos nosotros de veneración en el templo, es que la persona pueda sentir la presencia de Jesús cautivo en sus corazones. Y eso se hace a través de nuestro testimonio frente a las realidades del mundo. Este año se vivirá la novena en los diferentes sectores pastorales de la parroquia, donde las comunidades podrán, en torno a la devoción del cautivo, compartir con fe en familia estos días de preparación con la bendición de las réplicas esta noche en solemne Eucaristía. Que va a ser luego enviado con los agentes de pastoral, especialmente con los coordinadores de sector, porque queremos avivar nuevamente esta experiencia de oración, de fe y de amor a Jesús desde los sectores parroquiales. Se bendice la réplica, es enviado junto con los agentes de pastoral al sector para que desde allí se pueda vivir la experiencia de la novena y el rosario a Jesús cautivo. En casa podrán también estar los ocañeros conectados con la novena gracias a la alianza de medios del Comité de Comunicaciones de la Parroquia, la Diócesis de Ocaña y Azucap TV San Jorge. Darle las gracias a los jóvenes del Comité de Medios de Comunicación de aquí de la Parroquia Santuario Jesús Cautivo, que han hecho este empalme o este enlace para poder acercar a Jesús cautivo a todos los oyentes y a toda la audiencia que nos ven también por TV San Jorge. Todos los caminos en peregrinación conducen a la parroquia Santuario Jesús Cautivo, al sur de Ocaña, al encuentro con el Señor.